buenas tardes, queridos jóvenes estudiantes de las 19 secundarias técnicas incorporadas y las 4 áreas que conforman las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Venimos en representación de la Escuela Secundaria Técnica número 67 Francisco Díaz de León, dirigidos por nuestra directora Teresa Luminosa Esquivel Martínez. Nuestra Escuela Secundaria Técnica es una escuela ecológica que se encuentra ubicada a un costado del Estadio Azteca entre San Hermenegildo y San Carlos. La Escuela Secundaria Técnica número 67 es la única escuela en el Distrito Federal que es de carácter ecológica. Se encuentran entre nosotros 3 chicos que nos van a representar la muerte del general Vicente Guerrero. ¿Cuál es el motivo, señor Picaluga, de la detención del general Guerrero? ¿Y cuál es su relación con los otros detenidos? Las fuerzas del general Guerrero han embargado el Colombo para el transporte de bienes y personas. Por lo tanto, he sido perjudicado en mis intereses personales y a los propietarios de las mercancías que transporto. Señor, ¿qué edad tiene? ¿Estado civil y empleo? Tengo 47 años, estoy casado y soy general de División de la República Mexicana. ¿Por qué se levantó en armas en contra del gobierno? Efectivamente, soy objeto de una persecución horrorosa, tanto en papeles públicos como por las tropas gubernamentales. Por lo tanto, me marché a la región de Tierra Caliente para defender mi persona, y como el acoso no cesa, he La noticia de la aprehensión... de las fuerzas gubernamentales. A los pocos días surgió un rumor que todavía ha sido producto de una traición. El proceso del desarrollo en contra de don Vicente Guerrero, cuyo resultado estaba previamente decidido. Don Vicente Guerrero fue escoltado por 50 dragones, enviados especialmente para ese propósito. Arribó a la ciudad de Oaxaca como a las 4 de la mañana el 1 de febrero, siendo incomunicado en una celda con un guardia especial. Los cargos son incitar a la rebelión a las fuerzas de don Juan Álvarez, el desprecio a la benévola oferta del gobierno de Bustamante para alcanzar la paz mediante el exilio, encabezar la división que combatió al gobierno de Bustamante en las inmediaciones de Chilpancingo, lesa nación en primer grado. ¿Con qué derecho se ha puesto al frente de la revolución de la acordada para llegar a la presidencia de la República? Dicho movimiento ha sido promovido por Santa Anna. Solo ha sido utilizado mi nombre. Aunque se me invitó a participar, he rehusado por problemas de salud. ¿Los fusiles en su casa son para sostener una revolución en contra del gobierno de Bustamante? Las armas son unos fusiles viejos que conservo desde la época de la independencia. ¿Por qué no acudió al gobierno para quejarse en contra de su persecución, cuando a ninguna persona le es permitida la insurrección, ni por la defensa de su propia persona? Efectivamente, el derecho a la insurrección no es admisible al tratarse de un gobierno establecido y aprobado por las cámaras. En mi caso, solo buscaba evitar la persecución en mi contra, pero como el acoso no cesa, he precisado levantarme contra el gobierno del vicepresidente. ¿Por qué mandó a prender y fusilar a los oficiales de la división realista? Yo no he dado esas órdenes y aclaro que ningún soldado realista ha sido fusilado. Es acusado de estar al frente de la división que combatió al ejército del gobierno en las inmediaciones de Chilpancingo, haciendo creer que en México y Puebla lo reconocían como presidente y que contaba con el apoyo de don Nicolás Bravo. Las acusaciones que usted pronuncia son falsas en absoluto. El 10 de enero... el Consejo de Guerra se presentó en el convento de Santo Domingo. El procesado solicitó no comparecer, pues no tenía nada nuevo que alegar en su defensa. El Senado dictó su sentencia por unanimidad de votos. La resolución declaró a don Vicente Guerrero del delito grave, gravísimo de lesa nación. La pena que se impuso por tal delito es la de ser pasado por las armas.
El fiscal y su secretario se presentaron en el convento de Santo Domingo, haciendo que don Vicente Guerrero se colocara de rodillas. Practicaron la notificación. La sentencia dispuso privar de la vida al general Guerrero, la cual será ejecutada el día 14 de febrero, a un costado del curato de Cuilapan, Oaxaca. El héroe de la Guerra de Independencia se presentó con firmeza y serenidad. Momentos antes de ser ejecutado, dio más muestras de patriotismo. Dijo a los soldados: yo siempre serví a las causas de la patria y los encomiendo a cuidar mucho la defensa de nuestra independencia. El general Vicente Guerrero se vendó los ojos por sí mismo y se sentó. Inmediatamente fue pasado por las armas. De este modo se truncó la existencia del caudillo asturiano, que siempre del lado insurgente fue vital para consumar la independencia en 1821. Hijo mío, vengo en representación de la corona española a ofrecerte todos los tesoros del mundo. Señores, este es mi padre, pero la patria es primero. General Vicente Guerrero. La patria es primero. La patria es primero. La patria es primero. Bien, chicos, pues, a ver, profesor, acompáñenos, por favor. Ciérrense con nosotros, por favor. Acérquense. Bueno, en primer lugar, quiero presentarle a cada uno de ellos que nos han presentado un pequeño bosquejo, un rasgo de la historia que es importante, ¿no? Vamos a empezar, si nos dices tu nombre, por favor. Claro. Mi nombre es Luis Daniel, tengo 15 años y voy en tercero G. Tercero G, perfecto. ¿De este lado? Mi nombre es Rosales Martínez. Mi nombre es un poco complicado. Ok. Tengo 14 años, soy del tercero G y también vengo en representación de la secundaria técnica número 67. Y todavía se quedó con el personaje, ¿verdad? Sí, más o menos. Perfecto, por favor, dinos su nombre. Bueno, yo me llamo Ángel Iván y tengo 14 años. Perfecto. También vengo a representar la escuela técnica número 67 y también soy del tercero G. Y muy bien hecho, ¿eh? Bueno, y con ellos los acompaña el profesor. Carlos Hernández Baños, su director de gestión escolar, en representación de nuestra secundaria técnica número 67, Francisco Díaz de León. Perfecto. Oigan, chicos, me gustaría, ahorita que ya pasó un poquito los nervios y todo esto, me gustaría que nos comentaran de manera particular qué les pareció este personaje que ustedes representaron. Porque ustedes vieron un bosquejo, ¿no? Y sabemos de la historia acerca de nombres como pues Guerrero, Hidalgo, Morelos, etcétera, etcétera. Pero este en particular que ustedes estudiaron, ¿cuál es su impresión que a partir de este trabajo que hicieron? Por favor, ¿sabes? Pues mi impresión, la principal es que los diálogos al principio se me complicaban, pero al final sí me los aprendí y sí me gustó participar en esta obra. Perfecto, por favor. Lo que más me interesó fue el hecho de que también mi compañero haya sido seleccionado por obvias razones. Tiene ciertos parecidos, ¿verdad? Ciertos parecidos. El hecho de que a pesar de que es un héroe de la independencia, fue fusilado, fue traicionado. Uh-huh. Y me dijeron que mi papel de fiscal era de un fiscal malo, que obviamente lo quería matar. Uh-huh. Y entonces por eso intenté darle todo lo malo que se pudo. Uh-huh, perfecto. Bueno, y a ti que te tocó representar esta personalidad tan importante, ¿qué te pareció? ¿Cómo te sentiste en el papel? Bueno, fue bastante agradable ser Vicente Guerrero. Se me complicó bastante, ya que en cuanto a nervios sí es bastante exagerado para mí. Uh-huh. Pero sí me causa bastante respeto a ver una persona de tal forma que puede luchar por su patria. Y esta visión precisamente que usted dice, esta visión que tenía de son personas cabales, son personas muy honestas con sus ideales, con sus ideas, sobre todo principalmente porque se mantenían al margen en contra de la situación. Y es de uno de los pocos personajes que sobrevive al movimiento de la independencia, ¿no? Bueno, sobrevive a la primera época, posteriormente pues es traicionado y asesinado, ¿no? Pero díganme, compartan con los chicos que nos hacen favor de ver, de manera particular, a ustedes, ¿qué les parece la historia? Aquí entre nosotros, que ahorita que nadie nos ve, ¿qué les parece la historia? Por favor. Pues a mí sí me gustó en mi personalidad. Bueno, al hacerla de dos papeles, que el de Picaluga solo tiene una parte. Uh-huh. Y pues no me gustó ser el malo.
Y pues bueno, también la tuve que hacer de narrador, okay, de lo que pasó en esos momentos. Y pues sí, me gustó ver cómo fue todo eso. Ok, por favor. Pues a mí esta historia en particular no es que me llame mucho la atención, pero sí es importante recalcar que es de los pocos que sobrevivieron. A los demás los mataron al principio y al final. Entonces sí es parte importante y sí me sentí bien al interpretar básicamente al que lo juzgó y lo sentenció. ¿Y de manera general te gusta la historia de nuestro país? La historia de nuestro país, sí. Hay muchas cosas como las traiciones, las guerras. Es bastante interesante. Okay. A nivel global, la historia global es muy interesante, pero la de México es todavía más. Porque durante mucho tiempo, durante milenios fue propiedad de nuestros nativos, y a raíz de que se coloniza todo, uh-huh, surge toda esta historia en la que nos identificamos como país. Perfecto, y es muy importante saber de dónde venimos para saber quiénes somos y dónde estamos, ¿no? Perfecto, por favor. Bueno, en mi caso me gustó bastante, ya que la historia de nuestro país puede llegar a ser bastante interesante, a ver cómo fue evolucionando todo lo de la revolución, los héroes de la independencia. ¿Cómo ve a sus muchachos, profesor? Por favor. Mis queridos alumnos, incluyendo a las 119 secundarias técnicas, son sumamente extraordinarios, ya que la historia es una ciencia que nos proporciona las causas, las consecuencias, el origen, y especialmente nuestra propia historia de México, que se inicia con la primera cultura madre, la Olmeca, porque es importante destacar primero sus ubicaciones geográficas, su historia, su economía política, sus principales aportaciones culturales. Pero lo más importante es ahorita, el hoy. Nuestros chicos de hoy, nuestros alumnos que acaban de representar, dramatizar y ejemplificar con una sola cosa. La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Me gustaría también que nos dijeran, esta fue una muestra, algo que ustedes realizaron. De manera personal, ¿qué les gustaría hacer? ¿Qué otro pasaje de la historia escogerían, de la historia de nuestro país, por favor? Pues a mí me gustaría la de la independencia, donde está el cura Hidalgo. Okay. También se me hace muy interesante porque son personas nobles y sencillas que pues hacen lo posible para representar a su país. ¿Qué pasaje de la historia te gustaría revivir o representar? Bueno, hace el año pasado tuvimos que representar la independencia, nos tocó representar cuando está están todos reunidos, el cura Hidalgo, Allende, Aldama, la señora José Fortís, y me gustaría verlo, pero más a fondo, representarlo más a fondo, con más allá de unos pequeños disfraces, uh-huh, y hacerlo en forma. Bueno, entonces ya tienen práctica, ya tienen experiencia, ¿no? Ya son han tenido ya otras representaciones, eso es importante. Sí, representar. ¿A ti qué te gustaría? Bueno, igual que mi compañero Daniel, también me gustaría ver esa parte de Hidalgo, ya que es bastante interesante a cuanto todo lo sucedido. Uh-huh. Me llegaría a gustar a representar. Ok, y ustedes, ¿qué les dirían a todos los chicos que nos hacen favor de ver estos programas? ¿Cómo los invitarían para que se acercaran un poquito a no solamente los datos y las cifras, sino a los seres humanos que hay en cada personaje que han labrado nuestra historia? ¿Qué les dirías? Pues la verdad que siempre deben ser sinceros ante una situación y deben afrontar los problemas. Okay. Para eso podemos leer nuestros libros de historia, aunque estés aburrido, no tienes internet, no se te fue la luz, pero tienes todavía luz solar. Entonces te pones a leer un ratito sobre el libro de historia y te va a enganchar, porque los personajes te dice qué es lo que le está pasando. Obviamente no la parte en este ciclo has visto, uh-huh, sino ya la parte que vienen los temas. Buscas una parte que te guste en el índice, cierta parte de la historia que medio aguantas, y en cualquier libro, así para poder engancharte y terminar leyendo bastante. Y qué bueno que lo mencionas tú, porque hay algunos chicos que son un poco renuentes para la lectura, ¿no? Pero qué bueno que tengan ustedes esta habilidad y que hagas esta recomendación para tus compañeros, por favor. Bueno, en mi caso yo pienso que
sí sería bastante bueno que las personas de esta época empezaran a leer más cosas de nuestro pasado, de la época de nuestro México prehispánico, pero porque algunos llegan a pensar que esto fue hace bastante y de que nos va a servir. Pues si lo llegan a leer y van a ver que hay bastantes cosas interesantes en cuanto a nuestra independencia e historia de nuestra nación. Y qué bueno que también lo mencionas, porque en algún momento ustedes, sus hijos y sus nietos también van a... ¿Y cómo vivían en la época cuando ustedes eran jóvenes, no? Ustedes están forjando parte de esa historia, ¿no? Esto es muy importante y celebro, de verdad los felicito por esta labor que hacen. Es no solamente quedarse en el papel o en el famoso copy-pego, que seguramente ustedes no lo hacen, pero qué bueno, eso es importante, que ustedes tengan esta participación y sobre todo que tengan la atención de representar un personaje tan importante en nuestro país. Eso es muy, muy importante. Ahora, pues ya estamos llegando prácticamente a la recta final de este programa, pero ya es una tradición de nosotros poner a disposición las cámaras y los micrófonos para que, si así lo desean, pues le puedan enviar un saludo a sus familiares, amigos, profesores, compañeros, a quien ustedes gusten. ¿Te parece? ¿Empezamos contigo? Pues yo la verdad le quisiera mandar saludos a mi papá, Luis González, y a mi mamá, Rafaela Fernández. Okay. Por favor. A mí también me gustaría mandarle un saludo a mi familia, que es mi papá, Israel Rosales Cardoso, y a mi mamá, Lisbeth Yadira, por apoyarme y incitarme a leer las cosas, no solamente a copiar y pegar. Mi madre, Patricia Yáñez Gallegos, y a mi abuelo, ya que ha sido bastante influyente a cuanto a estas cosas, que se llama Yolanda Gallegos. Te contaba de la historia, y eso es muy importante, ¿no? Perfecto. Profesor, ¿algún mensaje final que quisiera usted comentar? Quiero externar y mandar un saludo para los 12 grupos que tenemos en el turno vespertino y los 15 grupos que se encuentran en el turno matutino, pero muy en especial a todos nuestros chicos de las 119 secundarias técnicas incorporadas y a todos los pubertos adolescentes que están en nuestro subsistema de educación secundaria técnica, a nuestra directora, organizadora y, ante todo, líder de nuestra escuela secundaria técnica, la maestra Teresa Luminosa Esquivel Martínez, que se ha portado extraordinariamente bien con nuestros chicos, nuestros padres de familia y la comunidad del lugar donde estamos. Bueno, pues ya los vieron, ya los escucharon. Por supuesto, yo también quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Mi nombre es Guillermo Gómez y vamos a cerrar algo así como el profesor, para que nos dirija, por favor. Chicos, gracias por acompañarnos, los felicito por su trabajo y a seguir preparándose, eso es muy importante. Por favor, nos hace el favor. Bueno, a ver, a la mano aquí, a la de tres vamos a gritar 1, 2, 3, 67, 67, ¿sale? Una, dos, tres, 67, 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